Cuando llegamos el 11 de febrero, ustedes recuerdan, cinco causas. ¿Qué es lo que buscaban? La detención, descabezar al movimiento Primero de Octubre para que deje de pelear contra la oligarquía en este nido tan rancio que tenemos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ya con la movilización de nuestros compañeros, dos causas se dieron cuenta que habían prescrito. Ya arrancamos con tres. La fiscalía que quería pedir 10 años de cumplimiento efectivo pidió 3 para uno, 2 para el otro, pero nos quería en la cárcel. Pero fue tan débil incluso dentro de sus leyes burguesas y todo su aparato. Esa prueba de la que se tienen que agarrar para condenar a los pobres. Más la movilización y esos bombos constantes que nunca dejaron de sonar de nuestros compañeros convencidos. No, esas vacas que ellos quieren arriar en cada elección. Compañeros convencidos del movimiento Primero de Octubre que salen a la calle a cortar la ruta, a tomar edificio, aún exponiéndose a esta ley burguesa, aún exponiéndose a los palos del poder coercitivo del Estado que es la fuerza de policía. ¿Por qué? Porque no hay otra salida. Porque es peor ver a un hijo enfermarse de neumonía, de bronquiolitis, llorar de hambre, ir con los agujeros en los zapatos, en las zapatillas cuando van a la escuela. Porque es peor ese dolor que soportar un palazo cuando vamos y somos desalojados una y otra vez. Porque es peor ese dolor que el miedo que ellos intentan generar y sin ningún resultado nuestros compañeros que han seguido luchando con los dirigentes a la cabeza. Porque si hay algo que representamos como dirigente del Movimiento Primero de Octubre, es la dignidad y el orgullo y la fuerza de nuestros compañeros. Y eso se vio, compañeros. Porque si esta ley burguesa, si esta justicia de las clases dominantes no consiguió una pena de cumplimiento efectivo, no les dio para pedir una pena de cumplimiento efectivo, es por estos compañeros convencidos que estuvieron todas las... ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!
muestran su esencia. Dicen que nosotros somos antidemocráticos, que vamos en contra del Estado, de las instituciones. Y están preparando un agasajo en Tandil a la reina de Dinamarca. El Estado, su Estado, que se forma supuestamente después de barrer a las monarquías que esclavizaban, que violaban, que explotaban, le van a rendir pleitesía a la reina Margarita de Dinamarca. Y va a venir Vidal, y va a venir Macri a ver a la reina de Dinamarca. Y tendremos que ir a ver a Vidal y a Macri a denunciar. Eso es lo que ha sucedido aquí. Intentan que el movimiento 1 de octubre se guarde. Van a llevar a juicio también a los compañeros de Jujuy. El perro tiene toda su comisión directiva procesada, judicializada. Quieren sacarnos de la calle. ¿Y por qué quedamos expuestos los que luchamos? Porque hay muchos traidores que están con la cabeza abajo de la mesa. Por eso hay que redoblar la apuesta. Hay que redoblar la apuesta y hay que seguir luchando. Y que se saquen la careta. Y si tenemos que ir presos después de 1, 2, 10 causas más que nos hagan. Y acá vamos a estar, compañeros, hasta que avancemos como clase en conciencia lo suficiente para sacar. Compañero.